Todo empezó un 29 de agosto, hace ya 25 años. Un grupo de agentes inmobiliarios que se habían reunido previamente en casa de Tony y Silvia Alarco en marzo de 1997 hacen realidad la idea de fundar una asociación que reúna a los agentes inmobiliarios que venían trabajando profesionalmente en el Perú. Es así como nace ASPAI, la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios. Reunidos en la casa de uno de ellos, ubicada en la calle Paul Harris de San Isidro, un grupo de 34 colegas y amigos ponen los cimientos de una asociación que los represente y agrupe, con el principal propósito de formalizar a los agentes inmobiliarios de nuestro país. En estos primeros momentos, sienten la necesidad de convocar a los mejores y más reconocidos de la época, tomando como derrotero un trabajo que se caracterice por su vocación de servicio y con una ética que sea en todo momento la columna vertebral de su labor, buscando siempre brindar conocimiento y actualización profesional, pilares que aún sostienen nuestra labor institucional. Es así como el 7 de octubre de 1997 se conforma el primer consejo directivo, integrado por la señora Ana María Belaunde como presidenta, acompañada por Dafne Watmow, Teresa Elejalde de Orbegoso, Antonio Alarco y Gerardo Cortada. Las primeras actas registran que, ese mismo año, la recién creada Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios elige como primera sigla para ser identificada la palabra APAI. Sin embargo, por temas en los registros públicos, o quizás por cosas del destino, ese nombre no es aceptado, por lo que es necesario cambiar de nombre, eligiéndose el de ASPAI, sigla que se institucionaliza y por la que se identifica a nuestra asociación hasta el día de hoy. Nuestro primer logotipo es diseñado y registrado, dándole personalidad y formalidad a nuestra naciente institución. Este, con el tiempo, irá evolucionando al que hoy nos identifica como gremio inmobiliario tanto en el Perú como en el extranjero. Continuamos en 1997 y ya para el mes de diciembre se vislumbran buenos augurios para la asociación. Se dan las primeras entrevistas que buscan presentar y hacer conocida a ASPAI en el sector inmobiliario. Sus directivos se presentan en diversos medios de comunicación. Se hacen publicaciones en la revista Casas, en el importante diario El Comercio de aquellos años y en el periódico especializado en economías y finanzas Gestión. Reportajes y salidas al aire en radio y televisión van creando precedente y generando motivación en el devenir inmobiliario nacional. Las bases estaban puestas. ASPAI nació para quedarse. En estos primeros años, la primera preocupación de los fundadores era la consolidación y afianzamiento jurídico, creando los primeros estatutos y fortaleciendo un tribunal de ética desde el inicio. Se conformaron los primeros equipos de trabajo que hoy conocemos como los comités de apoyo, importantes brazos de extensión del Consejo Directivo para cumplir con su misión. Nos cuentan las actas que uno de ellos tenía como objetivo elaborar una malla curricular acorde con el perfil que debía tener un profesional que se dedicara a esta apasionante actividad. Esa labor dio sus frutos años después, cuando se propuso la Ley de Registro del Agente Inmobiliario en nuestro país. Los proyectos que tenía ASPAI en estos primeros años quizás tenían como principal objetivo a sus asociados, pero su aporte, esfuerzo y trabajo por lograr una ley para el agente inmobiliario en el Perú iba a tener repercusión y beneficio en todos los agentes inmobiliarios del país. Para ello se crean comisiones y se presentan proyectos importantísimos en trabajo conjunto con renombrados estudios jurídicos, logrando trabajar directamente de la mano con el Congreso de la República para lograr el objetivo. Es así que justamente un día como hoy, 7 de septiembre del año 2007, 10 años después del nacimiento de ASPAI, el Congreso de la República promulga la Ley 29.080-29080, Ley de Registro del Agente Inmobiliario en el Perú. Vaya nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos aquellos que participaron en esta importante labor. Con la llegada del nuevo milenio
y habiendo sentado los cimientos institucionales, los nuevos consejos directivos ahora se preocupan porque nuestros asociados incrementen sus destrezas y conocimientos. Tanto los asociados que se fueron integrando como los futuros socios cuentan con capacitaciones dadas siempre por profesionales del más alto nivel, aportando oportunidades de estudio y aprendizaje. ASPAI realiza en el 2004 un convenio con la Universidad del Pacífico, entidad educativa líder en nuestro medio, para dictar un curso de formación especialmente dedicado a los agentes inmobiliarios que desearan capacitarse. Este curso tenía 100 horas lectivas y fue la semilla de lo que más adelante se constituyó como el curso de especialización del agente inmobiliario que ahora exige la ley para obtener el registro oficial en el Ministerio de Vivienda. En este campo, no podemos dejar de mencionar el importante rol que cumple ASPAI como fuente de capacitación permanente para los profesionales del sector. Luego de la crisis sanitaria del 2020, la tecnología ha sido de gran ayuda para que ahora, virtualmente, ASPAI reúna a través de sus redes sociales a muchos profesionales ávidos de conocimiento y capacitación. Esto permite que ASPAI se consolide en uno de sus principales objetivos. En el año 2008, gracias a la gestión del Consejo Directivo de ese entonces, liderado por la señora Nela Ponce, ASPAI toma contacto con la National Association of Realtors, NAR, la más grande e importante asociación de agentes inmobiliarios en los Estados Unidos. La NAR, con sede en Virginia, apadrina a nuestra asociación y los esfuerzos de los directivos se ven coronados con la firma de un acuerdo bilateral exclusivo para ASPAI en el Perú. Solo los asociados de ASPAI pueden ser miembros o realtors de la NAR y ostentar esa importante designación con alcance internacional. Con los años se forma la Confederación Inmobiliaria en Latinoamérica, de la cual ASPAI forma parte, y en enero de este año se firma un valioso acuerdo con API, la Asociación de Profesionales de Cataluña, España. En el año 2010, bajo la presidencia de la señora Juani Pareja, ASPAI realiza por primera vez y con gran éxito el Congreso Internacional de Profesionales Inmobiliarios, COIPRI, que busca aportar conocimiento y actualización profesional ya no solamente a los agentes inmobiliarios, sino a todos los profesionales vinculados al sector. Los consejos directivos posteriores, liderados por María Teresa Seco y Paul Casanova, hacen suyo el reto una vez más, logrando que ASPAI se consolide como organizadora de este gran encuentro de profesionales inmobiliarios en el Perú. En el 2020, y a pesar de la pandemia, ASPAI no se detiene, y el Consejo Directivo, presidido por Daniel Herboso, organiza por primera vez el Consejo de forma virtual, junto al Congreso de SILA, que ese año estaba también programado para que se realizara en Perú, teniendo también un importante éxito en Latinoamérica. Pero no todo fue trabajo. También a lo largo de estos años hemos tenido la oportunidad de compartir, experimentando el calor y afecto de nuestros asociados. Porque en ASPAI no solo ganamos colegas, con el tiempo vamos ganando amigos y nos vamos sintiendo una gran familia. Durante años hemos compartido reuniones de confraternidad que han servido para fortalecer esos lazos de amistad y camaradería que no debemos perder jamás y seguiremos compartiendo. Han sido 25 años. Sabemos que en ese tiempo se hicieron muchas cosas. Hemos transitado valiosas etapas y hemos logrado grandes objetivos, pero nos falta aún mucho más camino por recorrer. Y queremos que tú y todos los agentes inmobiliarios sean parte de este nuevo tiempo. Es el momento de abrir las puertas al futuro y que ASPAI siga creciendo en todo sentido. Y que todos juntos continuemos construyendo nuestra querida asociación, que ya no es como en aquel inicio de un pequeño grupo de agentes inmobiliarios. Hoy ASPAI es de todos y para todos. ASPAI es del Perú y debe ser la casa de todos los agentes inmobiliarios del Perú. Hemos crecido, hemos madurado y sentimos que tenemos la capacidad de liderar y de promover junto a las demás asociaciones del sector
y a las autoridades de nuestro país la consolidación de nuestra hermosa profesión. Somos muchos, pero debemos ser muchos más. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Sabes dónde está la clave? La clave está en estar unidos, unidos en la acción y de corazón. Solo la unión y una verdadera confraternidad nos darán la fuerza que necesitamos para alcanzar nuevas metas, para enfrentar nuevos desafíos y para disfrutar juntos de nuevas realizaciones.